Buen día, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Un Sueño Familia Viajera. Y para todos aquellos que les gusta la aventura, aventura se ha dicho. La aventura llegó nuevamente a Familia Viajera. Te mostramos, mirá, estamos en el Liquidámbar, así se pronuncia, ¿no, mi amor? Liquilámbar, me Liquilámbar, parece. perdón. Es ese árbol que está ahí atrás. Fotos lindas, agradables de acá de Concordia. Esas motos ahí, mirá qué lindo que se ve, Libertad ahí, este sol hermoso, este paisaje otoñal. Mirá al Alex. Alex, ay, mirá cómo No se te ocurra disfruta. pedir lluvia, loco. Por favor, no, disfrutemos del sol, más lluvia no. Bueno, te cuento, últimas horas, por así decirlo, en la ¿Qué está República pasando Argentina. con Libertad? Contame acá. Contame, dale. 4 o 5 días parado en la placita de ahí de la sociedad rural en pleno centro de Concordia mientras trabajábamos todo, se empacó Libertad, se empacó, es Se así. empacó, le gustó la plaza. No Dijo, me sé, quedo acá en no Concordia. sé qué pasó, o sea, fui hoy a darle una mano a Augusto, creo que era, perdón si lo dije mal, Eugenio, me Eugenio, dijiste, yo tengo un Eugenio. problemita con los nombres. Y estábamos conectándole el freno motor, todo, le digo, trae que probamos con el aire el pistón. Y lo enciendo después de 4 días a Libertad y me quedó un aviso sonoro que el primero no sabía si era una alarma original del colectivo. Después terminé descubriendo que era el vigía. Ahora tiene más onda, suena tipo cumbia, ¿viste? Cuestión, acá estamos con un pi 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 del vigía. Que no lo podemos cortar. No, para nada. Recién nos trasladamos hasta acá y venía pi pi pi. Dijimos, ¿qué es? No Bueno, marca ninguna cuestión. luz. Claro, si no. Desarmaste el tablero, contame. Saqué tablero, saqué vigía, encontré un cable cortado, ahora me lo tengo ahí, le estamos desarmando de vuelta, ya va a aparecer la solución, tranquilo. Mientras tanto, me voy a tirar a tomar este solcito antes que se venga la lluvia. Un matecito, tengo ganas de un Ay, matecito. Está bueno, lindo hacete porque unos lindos. no hay mosquitos, ¿no? Está Bueno, lindo. para ponerle un poco de suspenso, te digo, en Colón hicimos los papeles para que pasen los perros, ¿no? Ya Bueno, está se nos todo vence listo. dentro de 2 días. 2 o 3 días. ¿2 días? Sí, queda muy poco tiempo y tenemos que Pensábamos cruzar solucionar. mañana. Sí, tenemos que solucionar antes que irnos. Así que míralo acá en Un Sueño Familia Viajera. ¡Chao! Bueno, contame cómo se resolvió todo esto porque es Listo. la magia del camino, Para un ¿no? montón de veces te digo, ¿viste? Que esto parece rápido en los videos de YouTube, pero llevó tanto. Bueno, hoy no, eso, Rapidísimo. una hora se solucionó. Tremendo, Increíble. No, tremendo. Gracias a Tato, ¿no? a Tato, que es el tornero de acá de Concordia. Bueno, como estaba en el mundo de la tornería, le digo, ¿no conocés a alguien que esté con el tema de los vigías y eso? Bueno, se puso en contacto mediante un amigo mecánico, pa, 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 pa. Terminó apareciéndose con alguien, uno de los dos instaladores, el mejor instalador de vigía de acá de Concordia, como te lo estoy mostrando. Y, ¿qué pasó? Bueno, terminó siendo de que el tablero del vigía estaba roto. Ajá, ¿Estamos? sí. Bueno, lo tenemos que cambiar, pero no importa, ya está solucionado. Cuestión que así podemos seguir andando. Tranquilamente, sin ningún problema, como Tranquilamente. siempre, Libertad. Aparentemente quedó el contacto abierto en algún momento y eso hizo de que detecte la falla el vigía, quede con esa forma y la parte del reseteo no estaría funcionando, entonces lo tuvieron que resetear de otra forma. Claro, como Lo que más se tildó, loco, ¿no? sí, lo más loco de esto es que entre el tornero y el instalador de vigía de acá de Concordia eran compañeros de la escuela. Compañero de la Y nosotros, escuela. gracias a nosotros, se terminaron reencontrando. Wow. Y se pusieron a hablar de cosas acá, que una cosa, los dos con sus hijos ahí, Qué nada, lindo, qué esas cosas que lindo. solamente familia viajera logra. Vamos a Así dejar que, una foto acá de todos ahí. ahí, toda la banda, Libertad, listo para seguir viaje, nos vamos a Uruguay, Uruguay. señores. Sean bienvenidos a todos, familia viajera, a Uruguay, a todas las personas que nos están esperando allá, así que vamos, vamos, Uruguay, que se vienen meses de éxitos. Bueno, un nuevo día arranca acá en Familia Viajera. Últimos minutos en la República Argentina. Así es, últimos minutos en la República Argentina. Acá estamos Pará, almorzando en pará, la plaza, pará, pará, mirá. pará.
porque esto va para toda nuestra querida audiencia. Decime, ¿qué se siente comer afuera? Porque hacía mucho tiempo no sabíamos comer afuera. Está fresquito acá afuera, está fresquito. Estamos acá en la plaza, en la plaza Sociedad Rural, plazoleta Sociedad Rural. Estamos comiendo las últimas costeletas que quedaron. Costeletas de cerdo con tomate. Ya nos pasaron el dato que el tomate estaba muy caro del otro lado, así que estamos aprovechando a comer tomate. A ver qué se sienten los últimos tomates. La carne no se puede pasar, así que las últimas costeletas. Chau, chau, adiós. Y preparándonos, seguramente algunas cositas vamos a tener que dejar en la frontera. ¿La vieron? ¿La vieron cómo se chupó el aderezo? ¡Lourdes! ¡Tremenda esta piba! ¿Qué estabas haciendo? Contale acá a la gente de YouTube. Pará, a ver, ¿qué le querés mostrar? ¿Qué te preparaste ahí? ¿Vos también antes de irte a la frontera? Un virgonato. ¿Un virgonato? ¿Eso no puede pasar la frontera, hija? Sí. Ah, bueno, lo podemos comer de Uruguay. Bueno, mandale un saludo acá a toda la gente de Uruguay que nos está esperando allá. Chau, chau. Me chupé la mostaza y la mayonesa. ¿Te chupaste la mayonesa y la mostaza? Sí. Ay, por favor, ¿qué nos va a decir la gente? Bueno, últimos minutos de Familia Viajera en Argentina. Muy ansiosos por entrar a Uruguay. Libertad, ya está todo listo. Y te voy mostrando cómo nos recibe este país. Cuarto país para Familia Viajera. Brasil, Chile, Argentina y ahora vamos Uruguay. Nos vamos de Argentina, pero nos vamos a llevar el tanque lleno. Obviamente, hace un mes y medio que no le cargábamos combustible a Libertad. Te va a doler, me parece. Esto va a ser doloroso, pero van a ser los próximos meses de Familia Viajera en Uruguay. Así que, mirá, mirá cómo corre la ruedita y a prepararse. Ahora sí, vení. Yo sé que te da mucha curiosidad y que querés saber esto. ¿Cuánto gastamos de gasolina? Bueno, como te dije antes, hace más de un mes y medio, por ahí en Zárate, creo que fue la última vez, o antes, por ahí, no sé, hemos cargado gasoil. Vení. En total, pero hasta el cogote, porque esto nos tiene que aguantar casi todo nuestro recorrido por Uruguay, que pueden llegar a ser meses. No pongamos fecha. Total a pagar 230 mil pesos. Litros 212. Así que se puede decir que Libertad tenía más o menos 85 litros de gasoil. Con eso tenemos para andar muchísimo tiempo. Lo que vale el alquiler de una casa, ¿no? En Argentina, últimamente con todos los aumentos, aunque sea muy variante. Eso es lo que gasta Familia Viajera después de algunos meses. Ahora sí. Tres meses no tiene que durar esto, olvídate. Sin un peso, porque casi que nos quedamos a limpiar los baños, más o menos, para pagar todo esto. Pero sin un peso, pero con el tanque lleno y con cargado de emociones, nos vamos a una nueva frontera, a Uruguay. Esta raya senda peatonal que está acá es la que estamos, mirá, a un metro de entrar en nuestro cuarto país. Hola, Uruguay, ¿qué tal? No me va a decir que aquello que se ve allá, no me va a decir que es un peaje porque no sé con qué plata lo vamos a pagar. Siempre la frontera es como que me pone un poco nervioso. Bueno, gente, ahora sí, bienvenidos a Uruguay. Estamos en Uruguay, Uruguay, Uruguay. Pará, tengo una que esta la rompe, escucha. Uruguayo, 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 Uruguayo. Ole, ole. Vos decís que no. Pará, ay, 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 ay. Viene el ahí viaje. Adelante. En el vehículo liviano no entro.
y en el exclusivo camión, me van a cobrar. ¿Qué hago? Altura máxima 4,50 metros. Altura máxima 4,50 metros. ¿Paso? No. Sí, paso. No, eso no tiene 4,50 metros. No tiene 4,50 metros. Mirá la altura del camión. No, me está engañando. El cartelito ese no tiene 4,50 metros. No, pero ahora cuando mostrás la cédula que es motorhome, ya no. ¡Paso nomás! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Buena onda! ¡Menos mal porque no había un peso! Pero qué buena. Muchas gracias. Acá está Oli, la amiga de Lu. Luli, buen día. Ya la estás prendiendo, pero son las 11 de la mañana y ya estás prendiendo. Se levantó con un poco de frío y me dice: papi, por favor, prendeme la estufa que hoy estoy con frío. Me termina de decir eso, llama Eduardo, ahí va la leña. No, no te lo puedo creer. ¿Cómo nos recibe Uruguay? Ahí lo estás teniendo. Tremendo, la estufita, mirá toda la leña que han traído Eduardo y Olivia, ¿no? Esto me hace acordar cuando entramos en Chile, que lo primero que hicimos fue empezar a cortar palet, ¿te acordás? Sí. Esta vez vamos mejor porque ya vino cortado. Gracias, amigo. Gracias. El serruchito tuyo, ibas a entrar en calor, sí, porque hay que mandar serrucho para cortar eso. Serrucho, ibas a entrar en calor enseguida. Iba a hacer ejercicio ahí. Ah, iba a hacer ejercicio. Qué bicicleta, serrucho, Y llegó el momento del mediodía, sábado al mediodía, acá en Salto. Y como te contamos, a ver, son las 3 menos cuarto de la tarde. Bueno, estamos acá con la misma leña que trajo. Ah, bueno, estaba haciendo milanesa en la salamandra. Milanesa la salamandra. Tremendo. ¿La conocés a esa? ¿Cómo será esto? ¿Cómo saldrá? Va despacito, pero va. Despacito. Y acá adentro estamos en pleno verano, te diría. Pleno verano. Mirá, cómo calienta. Acá tenemos más milanesas que las hizo Luli. Luli se puso a hacer las milanesas el día de hoy. La mejor chef. Bueno. Arrancó familia viajera. ¿Cuánto nos costó amoldarnos un poquito acá a los primeros días de venta de Uruguay? Nada, prácticamente nada. Bueno, hoy es el tercer día que probamos. Estuvimos viernes, sábado en la Plaza Flores y hoy domingo acá en la Feria del Salto, que dice que si no conoces esta feria, no conoces Salto, así que decidimos venir. Contame. Te empiezo a contar un poco de los secretos de Uruguay, porque estábamos entrando, conocimos a una familia viajera uruguaya que nos habló muy bien de los mates argentinos, un mate autóctono de madera de algarrobo argentino único, algo irrepetible que vas a encontrar en familia viajera, pero nos dijeron de que no nos iban a comprar bombillas. Y recién acabás de vender una bombilla. No, es la primera, es la tercera. La tercera bombilla que vendés. ¿Sabés cómo? Si nos estás viendo, nos vamos a acordar. Porque, ¿sabés cómo decían que esto no era una bombilla? Que esto era... un sorbete para tomar jugo, sí. Bueno, la realidad es que mucha cultura de mate en Uruguay. Sabemos que son los capos del mate, la tienen muy clara. La yerba que utilizan es mucho más fina que la yerba que usamos en Argentina. Dice, en realidad la yerba argentina acá es media mala palabra, ¿no? Muy gruesa, puro palo, le dicen. Por lo tanto, se pasa por esta parte, ¿no? Entonces, como que la bombilla argentina acá no sirve. Así nos habían dicho, pero sin embargo es la tercera que vendés. ¿Pero dónde vas a encontrar una bombilla así? No sirve, pero ¿dónde la vas a encontrar? Entonces, no, Uruguay no era lo que pensábamos. Ah,
Ajá. Es mucho mejor, es mucho mejor, porque nos está recibiendo de la mejor manera. Nos están escribiendo uruguayos de todos lados. No sabemos si irnos para Tacuarembó, para Paysandú, para el interior. ¿Para dónde vamos, amor? No sé, pero yo para un lado iremos. Yo sí lo sé. Yo sé. Vamos ¿dónde? Para el camino de la felicidad. Ah, me agarró el cursi. No, nos vamos para el lado de Paysandú. Recalculamos por un poco del tema de las inundaciones acá que se están viendo de Brasil. Muchos lugares que se van complicando. No tenemos mucho apuro tampoco por llegar al mar porque estamos en temporada baja. Claro. Así que lo que decidimos acá en Familia Viajera es que nos vamos a hacer la costa del río Uruguay caminándonos para Montevideo y esas cosas. Gente en el puesto, gente en el puesto, no para de venir. Esto es un éxito, así que cuando te enteres que Familia Viajera llegó a tu ciudad, no dudes en venir. Chau, me voy a tener. Llegó el momento que todos estábamos esperando en Familia Viajera. Y de vuelta para revivir a Condorito. Bueno, repuestos por un lado acá, Condorito desarmado, las hélices por el otro. Estamos en este hermoso patio de la Acción en Uruguay. Prometí que Condorito iba a volar nuevamente, así que nada, el S acá está haciendo su magia. Sí. ¿Lo vas a armar? Esta es la magia. Lo vas a armar, le dice. Acá está la magia. Dicen que este destornillador tiene el poder porque el día que nos conocimos, pasaba un caño de escape, no. Nos conocimos, me dio este destornillador con el cual tomé coraje para desarmarlo y ahora me lo trajo de vuelta porque sin él no me animaba. Así es. Charachachá. Sí. Es la primera vez que te sumás acá en Familia Viajera. Déjame decirte que este dron nos ha mostrado gran parte de Argentina, Chile, Brasil también, de todo. Ha volado por todas partes. Pero hace mes y pico, dos meses quizás, sufrí un accidente en la iglesia de San Nicolás. Fue chupado por la cúpula y pegó allá arriba. Bueno, se rompió todo el gimbal, las hélices. Y se han perdido algunas cosas y un flex interno. Bueno, el gimbal, como lo podés ver ahí, está pegado con una marca muy reconocida que no le podemos hacer nombre por si llega a fallar. Esta gomita se nos había perdido, era una gomita del estabilizador. Mirá qué pequeñez, por favor. Así que voy a proceder a colocarla en este humilde acontecimiento. Me está faltando la herramienta original de JI, que yo por suerte la tengo guardada ya. Haciendo, mi amor, ¿qué haces? ¿Qué le escribís? ¿Qué es eso? No es que va a correr el TC. Si viene, es medio fierrero el dron, quedó medio, mirá, medio Terminator quedó. Pero esto, si vuela, es para que todo el mundo se entere. La T es porque Condorito. Es cordobés, es de Talleres. Gracias, Mariano, que nos ayudó una banda. Desde el día 1 cuando se enteró, viste, nos dijo, chicos, les mando un pequeño aporte ahí. Después la semana sin decirnos nada, nuevamente, y gran parte de los repuestos fue gracias a él. Pero la otra C, la T de Talleres, como te dije, pero la C es de Coco. Coco es responsable del supermercado El Depósito, que lo ves promocionando en Familia Viajera hace un montón de tiempo. Bueno, Coco, ¿sabes qué fue lo que me pidió? De que teníamos que entrar a Uruguay y mostrar al paisito, lo teníamos que mostrar con Condorito. Y también nos dio un aporte muy, muy grande para que terminemos de comprar todo
días antes de entrar acá a Uruguay. Lo prometido es deuda, Condorito está andando. Va, andando, sí, está andando. Andando, sí, esto va a andar. Lo estoy conectando, ya tengo las hélices cambiadas, tengo el flex adentro cambiado, está todo puesto. Lo que estoy viendo es ese movimiento que me hace la cámara y me falta colocarle el vidrio. Primero, quiero ver si vuela. Va a volar, confía. Vos tenés el poder, mi amor. Vamos. Chan, 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 chan. Vista de cámara. Control remoto no conectado al dispositivo, dice. Vamos, Condorito. Agarró el GPS. Ahí. La configuración de la red no es compatible con normativa local. Espera, vuelve. A mí me da que esta ficha no está conectando bien. Sacamos el respirador artificial a Condorito después de dos meses. La configuración de la red, no sé qué. Es este de acá. Ahí agarra el mapa. Aeronave, zona de advertencia, aeropuerto. Vuela con precaución. Ah, estamos cerca de un aeropuerto. Por eso. Mirá, pero mirá cómo anda la cámara. Ahora atascado. Estabilizador atascado. Y cuando lo muevo, me dice despegue permitido. Despegue permitido. ¿Y sobrecarga ahí? En el motor del estabilizador. Es como ahí. Ahí parece como que quedó. Despegue permitido. Pero mira esto. Ajá. Lo que me pareciera como que los dos motores delanteros como que no estarían tirando lo que tienen que tirar, pareciera. Bueno, hace vuelta carnera por lo menos. Ahora, yo cambié todas las hélices. Pero ¿quién te dice que las hélices no tienen una posición? Ah, puede ser. El problema de ahora, como sé cuál iba en cuál. Puede ser. Porque mirá, pará. Yo acá tengo C3, C3, K4 y K4. Ah, va a tener que googlear. La. Deducción acá con Sil. Mientras Sil se está buscando todo en internet porque me la mandé, desarmé el drone y no vi cómo era. La deducción que llegamos es que están las hélices intercaladas. Hay unas que dicen K4 y las otras que dicen C3. Bueno, el dron se tiraba para adelante. Mi deducción, mi prueba que quiero hacer es intercalarlas ahora y ponerlas así como en diagonal, cruzadas. ¡Vuela! ¡Wow! ¡Vuela! ¡Ey! ¡Vuela! ¡Ay, qué miedo! Ojo que estamos en un aeropuerto, cerca de un aeropuerto. Bueno, responde. Lo que no volaban eran las hélices. El problema que tenemos es la imagen, ¿ves? Mirá. Estabilizador. Es como que se nos va moviendo para todos lados. La imagen... No queda... Claro. No va para un lado, no baja, no me baja y no me sube desde acá. No me responde este. Ajá. Y... Y está como inestable. Bueno, es un gran paso. Por lo menos Condorito volvió a volar. Tenemos el problema con el estabilizador. Estabilizador atascado. Despegue permitido. Ahí empezamos. Ahí quedó. Sobrecarga en el motor. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto alboroto? A ver. Mientras yo tengo la felicidad, puse la tarjeta de memoria, pero no sé qué pasó, empezó a funcionar solo con Donito. Mirá, viene. Hola. Viene. Hola, gente, funciona. Vengan con nosotros. A ver. La felicidad que tengo. Hola. Mirá. Se
Hagamos. Hola, sí, gente, acá estamos de vuelta. Vuelve Familia Viajera. ¡Ojo el camión! Sí, tenés cuidado. Mira, mira, mira cómo se va. Se acomodó solo. Solo lo aterricé y volvió a funcionar con Dorito. ¿Viste que tenías el poder, mi amor? No, qué es terrible. La gotita pega, pega. Y puta, pega. Sigue volando con Dorito. Y estamos ya. La velocidad baja del SD. Nada, bueno, eso pasó siempre. Pero estamos a 124 metros de altura sobre el Action acá. Bienvenidos a Uruguay, ahora sí. Desde el aire. Mientras le voy mostrando un poco de la estación de servicio en la que estamos. Esta de acá vendría a ser la ruta 3, por la que nos vamos a ir rumbo para Paysandú. Atención, gente de Paysandú, que va llegando Familia Viajera. Bueno, queridos amigos, ahora sí terminamos este video, el primero desde tierras uruguayas. Recordá que nos podés enviar un mensaje hoy más que nunca diciendo: quiero ser parte, y te sumás a la gran aventura de Familia Viajera. Vamos a empezar agradeciendo a Coco, del supermercado Depósito aquí en Uruguay, en Piriápolis, y a Mariano y su familia de La Calera, Córdoba, que fueron nuestros pilares para poder arreglar a Condorito. Bueno, atención, Álvaro y Janina, junto con Braya, Victorina, Adiel y Brenda, son de Villa del Rosario, Córdoba, tienen una panificadora, nos dieron una mano muy grande, un impulso muy grande para terminar nuestro recorrido por Argentina, así que se agradece desde acá, muchas gracias, familia. También agradecer a Mirta, Salvador y Juliana desde San José, Entre Ríos, que además de recibirnos en su casa, colaboraron con este viaje, muchas gracias, familia. Bueno, ¿quién más se va sumando esta semana? Los seguidores que se aparecieron en las termas de Villa Elisa nos dejaron un sobre, son Rosario y Julio de Fluir la Vida, que nos dieron una mano muy pero muy grande para entrar en su país, en Uruguay. Bueno, Brian y Gonzalo nos encontraron en el playón ahí de la estación de servicio y con una alegría enorme se bajaron un cajón de mandarinas, así como te cuento, un cajón de mandarinas, son de Concordia. Muchas gracias, Brian y Gonzalo. Para terminar, Ivana Lema se sumó a los enlaces de Mercado Pago, que vos también los podés hacer. Compró unos cuantos litros de gasoil argentino y nos da una mano para seguir. Terminamos acá, mientras maneja Sil y a mí se me queda el dron y se me cae de vuelta, pero tranquilos, que está todo bien. Terminamos acá este video de Un Sueño Familia Viajera. Chau, gente. Chau, chau.